Hola, te quiero contar una experiencia que tuve cuando vine de Lima para Hamburgo. Tú sabes que todos los viajes tienen conexión. Es muy difícil encontrar un pasaje directo. Hay gente que cree que se puede comprar directo. Normalmente tienen conexión en tres lugares que son los más comunes, que son Madrid, que son Ámsterdam y que es en París. Esas son las tres conexiones. Bueno, en este caso yo tuve conexión con Ámsterdam y obviamente tú sabes que ellos hablan holandés. Yo no sé por qué, hasta ahora no entiendo, habiendo muchísima gente que viene en Sudamérica, prácticamente nadie te habla español. Entonces es un problema porque tú quieres hablar con alguien y no puedes, ¿no? Si tú no sabes holandés o no sabes inglés, no puedes hablar con nadie de ellos. Entonces, muchas veces no se necesita hablar con ellos, pero hay veces que sí. Entonces, ¿cuál fue el caso? Cuando hay pues esa conexión, hay boletos que tienen pues hasta 6 horas para que tú puedas tener tu próximo vuelo. Pero en este caso, lo mío fue, que a muchos les ha pasado, solamente 1 hora. O sea, imagínate, bajar del avión, correr, buscar dónde quedan migraciones, dónde quedan aduanas, dónde va a ser tu salida. Hay veces en el boleto no dice la salida. ¿Cómo haces en 1 hora todo? ¿No? Y bueno, me pasó como le pasó a cerca de 50 personas, se fue el avión. Yo me quería morir cuando veo el avión ahí. ¿Ahora qué hago? Ahí sí necesitas hablar. ¿Cómo hablo? ¿Cómo me explico? Y tú sabes la diferencia cultural. Nosotros somos personas que siempre pedimos ayuda, queremos que nos apoyen, queremos, nos desesperamos por todo. En cambio, el europeo es más tranquilo. Por eso que le dicen fríos. Simplemente es otra forma de pensar, es otra cultura. Entonces yo como loca y tranquilo me decía, se pasó. ¿Pero qué puedo hacer? Entonces veo a toda la gente llorando, desesperada, con los nervios en punta. ¿Qué hacer, no? Entonces yo, con poco inglés que hablo, traté de ayudar a mucha gente que, bueno, ya se perdió, pero yo tenía entendido, porque ya me lo habían dicho, que si tú pierdes el vuelo, ellos te reponen. Entonces me quedé tranquila con eso. Yo sabía que eso iba a pasar. Pero ¿cómo se lo explicas a la gente que lloraba, se desesperaba? Había gente que venía de Chile y que se iba a encontrar en otro vuelo. Y su familia lo estaba esperando en el aeropuerto. Entonces, ¿cómo? Llamar por teléfono es todo un tema, ¿no? Entonces yo te explico. La línea aérea te ayuda. ¿Cómo? Te da un ticket. Te da tres tickets. Uno para que tú hables por teléfono. Otro para que tú comas algo. Y otro en el caso que ya no se pueda solucionar nada, te vayas a un hotel. Te movilizan a un hotel que está cerca del aeropuerto, a veces dentro del aeropuerto, ¿no? Entonces, eso te ayuda muchísimo. Entonces, a mí me dieron dos opciones, que si esperaba al próximo vuelo, si había espacio, o me quedaba una noche en Holanda. Dije, wow, en Holanda una noche, qué rico. Yo lo tomé de esa forma, ¿no? Pero dije, no, mejor voy a esperar a ver si hay un espacio. Me quedé en la puerta atenta, no me distraje con nada. Y cuando se llenó el avión, había un espacio, entonces entré y solucionaba el problema. Entonces ya sabes, si pierdes tu vuelo, no te desesperes porque la línea aérea te va a reponer ese boleto, no te lo va a cobrar. Ahora, el tema, ¿cuál es? Las maletas. Porque ya el avión se fue, las maletas pasaron, ¿no? Por el lugar de la cinta que le llamamos, pero ¿qué hacen? Cuando ya no ven que está el dueño de las maletas, las vuelven a guardar. Entonces nosotros llamamos por teléfono y tuvimos la suerte que nos las llevaron a la casa, ¿no? Porque hay gente que dice, las perdí, hasta el día de hoy no me las entregan. Entonces sí, las vas a recuperar, nadie se va a robar nada. O sea, no tengas la mentalidad a la latina, ¿no? Que estamos pensando que nos van a robar, nos van a estafar. No, a ellos no les interesa tu ropa, tus cosas. Simplemente es cuestión de saber, coordinar, llamar a la empresa y solucionar el tema. Bueno. Espero que este consejo te haya ayudado. Hay muchísima gente que le sucede, se pone nerviosa, se altera, pierde los papeles y al final, como decía mi madre, todo tiene solución menos la muerte. Cuídense.